Cinco ciclos de exotismo en blanco y azul. Muchos cientos de barcos naufragaron durante los siglos XVI a XVIII por temporales, arrecifes o ataques piratas de otras naciones. Llevaban desde China a Europa oro, lacas, marfil y otros productos, muy especialmente porcelana blanca y azul, que tenía una gran demanda entre la élite europea de gusto refinado. Se podría pensar que fueron exportadas más de 30 millones de piezas de porcelana. El 10 de diciembre de 1600, la Nao San Diego del Galeón de Manila fue abatida a 1200 kilómetros de la isla Fortuna, mientras combatía con los holandeses que planeaban la conquista de Manila sumergida a 52 metros de profundidad. Su cargamento, descubierto por el arqueólogo Frank Godio, constaba de más de 60.000 objetos e incluía monedas, joyas, oro y porcelanas del reinado del emperador Wanli de la dinastía Ming. El Museo Naval de Madrid es uno de los museos que conserva parte de estas porcelanas, junto con otra pequeña muestra procedente de otras naos del galeón de Manila, que durante 250 años conectó Asia, América y Europa a través de Manila y Acapulco. El lunes 3 de enero de 1752, el navío Helder Malsen, de la Compañía Holandesa de las Islas Orientales, naufraga al chocar contra un arrecife en el mar de China Meridional, al sureste de Malasia. En 1980, el capitán Michael Hatcher descubrió su cargamento, con 125 lingotes de oro y más de 200.000 piezas de porcelana del emperador Yunchen de la dinastía Qin. En 1986, Christis Amsterdam subastó sus porcelanas con el nombre de Nike in Cargo, por valor de 20 millones de dólares. Entre 1750 y 1757, un junco chino procedente de Cantón rumbo a Batavia, o Yakarta, se hundió a 90 millas de Camao y a 36 metros de profundidad, en la costa sur de Vietnam. El cargamento de 130.000 piezas de porcelana Yunchen fue descubierto en 1998 por unos pescadores que, tras sacar ilegalmente más de 32.000 objetos, fueron confiscados por el gobierno de Vietnam. Sotheby's subastó unas 76.000 piezas, entre las que se encontraron varias tazas de té con la inscripción Made in Yunchen Reign Great Chin. El tipo de porcelana de estos tres naufragios era de calidad media, de fabricación masiva y de uso doméstico. Podía ser adquirida en los mercados chinos populares y fue exportada en grandes cantidades a Occidente por su innovación y exotismo. Los precios de salida en subasta nunca estuvieron por encima de los mil euros, ya que en general eran artículos fuertes y bastante toscos en comparación con el exigente mercado interior pero existen otras porcelanas más escasas y mucho más bellas, unas fabricadas con esmero, de alta calidad y dirigidas al exigente mercado chino interior, y otras aún más limitadas y de perfección inigualable, producidas tan solo para la corte imperial. Estas últimas las conocemos a través de subastas, coleccionistas, dealers y museos, y en ellas centraremos nuestra atención. Dentro de la porcelana imperial contextualizaremos tres dinastías: la dinastía Yuen de finales del siglo XIII y casi todo el siglo XIV, la dinastía Min de los primeros emperadores del siglo XV, Yongle, Suende y Chenhua, y del siglo XVI, Xiaqin, y la dinastía Qin desde finales del primer cuarto del siglo XVIII, Yunchen, hasta final del siglo, con Shenlong. La invasión mongola inaugura la dinastía Yuan, una dinastía que duró casi un siglo y que tuvo un fuerte impacto en el desarrollo de la porcelana. Hubo un cambio sacradamente brusco e impuesto, fundamentalmente por un cambio de la directriz cultural. Estalló un proceso de industrialización debido al comercio con toda Asia meridional y se produjo una rotunda mutación en la porcelana hacia un decorativismo con la pintura. La calidad de los cobaltos fue uno de los factores diferenciadores en la fabricación de las distintas porcelanas. El cobalto procedente de Persia era el de mayor calidad y fue el utilizado en esta dinastía por pertenecer Persia a los mongoles. Su concepto de vida nómada influyó en su porcelana, en general, de tamaño grande y resistente, para facilitar su transporte. Tras la caída de la dinastía Yuan, la primera centuria de la dinastía Ming representó el siglo de oro de la historia de China, autóctona y nacionalista. El próspero reinado de Yongle incrementó la industrialización y el mercado de la porcelana, a la par que su decorativismo, marcado en un primer momento por la tradición Yuan y que evolucionó hasta una tradición puramente china. Sin controlar ahora el acceso al cobalto persa, los artesanos Ming consiguieron dominar el autóctono con resultados sorprendentes. Este Meiping Yongle destaca por su especial maceta fina y su esmalte táctil, con un bello del azul cobalto y el Blanco, característicos de la primera dinastía min. En la finura de su pintura observamos esos lavados de cobalto de estilo muy vivo en una banda ancha de seis exuberantes aerosoles de frutas que simbolizan deseos de longevidad y larga descendencia, dispuestos en un registro doble alterno. El registro superior está decorado con un melocotón, granada y manzana de cangrejo desprendidos, mientras que en el inferior distinguimos un lichi, níspero y cerezo, todo ello aderezado con ramas frondosas, pequeñas flores y capullos y entre bordes de doble línea. Los primeros emperadores min devolvieron a China los valores tradicionales que los mongoles no entendieron. El emperador suende, a pesar de ser confucionista, siguió patrocinando las causas budistas de su abuelo yole y permitiendo la influencia de la imaginería tibetana en el arte y la porcelana. Los artesanos durante los reinados suende y chenghua consiguieron producir piezas de altísima calidad con un idóneo tratamiento del cobalto que permitió intensidades de azules purísimos, de gran expresividad y con una tradición ya puramente chinas. En este sentido, la porcelana suende y chenghua representan la cumbre de la calidad jamás igualada. Excepcional vaso suende, formado por 10 lóbulos en forma de malva, está pintado con el máximo efecto del cobalto y con exquisitas variaciones en los tonos. Evoca un efecto ilusorio submarino, apreciando cuatro peces y sus movimientos, una carpa, un pez mandarín y dos besugos nadando entre plantas de un estanque. En este sentido, todas las escenas de estanques de peces están asociados con los famosos paisajes del pintor taoísta wang yo del siglo IV a.C., quien introdujo la alegoría de peces nadando entre plantas, una cuestión polémica entre taoístas y Confucianos, que debatieron sobre el concepto del placer de los peces. Finalmente, los daoístas consiguieron imponer su teoría, convirtiendo los placeres de los peces en sinónimo de libertad de restricciones. La porcelana chenghua ofreció una decoración más libre, intuitiva y espontánea, acorde a la personalidad y gusto refinado del emperador. Son protagonistas las pequeñas piezas, elegantes y de cubierta brillante. Abundan los temas frutales y florales, que simbolizan los conceptos tradicionales chinos. Los bol chenghua, realizados por la corte imperial, constituyen un punto y aparte dentro de la porcelana china. El propio emperador desechó hasta el 90% de la producción por su especial exigencia en conseguir la perfección y motivó a aquellos artesanos a mezclar el cobalto chino y de manera sublime, consiguiendo unos suaves y tenues azules, una porcelana tan fina como el papel y un tacto lleno de sensualidad. Quizá todo esto tuvo algo que ver con el apasionado romance entre el emperador y la emperatriz Van Gaefi. Aunque este reinado solo duró 21 años, fue en los últimos siete cuando se consiguió una calidad insuperable, siendo considerada la porcelana Chenhua sinónimo de la porcelana más exquisita. A principios del siglo XVI, en el reinado de Chachín, los hornos de Chichén se encontraban en su máxima plenitud. Junto a los costosos encargos de la corte, comienza la gran demanda europea. Será entonces cuando florezcan otras factorías costeras. Escenas de niños jugando, flores y pájaros, pinos, grullas y ciervos se imponen en su temática. El azul del cobalto es muy brillante y profundo. La creencia personal del emperador en el taoísmo mitológico y mágico le llevó a destruir los templos budistas y marcó las escenas a representar tanto en las artes como en la porcelana. Durante los últimos 30 años de la dinastía Ming, la producción de la porcelana cayó notablemente hasta que los manchúes conquistaron China, inaugurando la dinastía Qing. Aquellos manchúes quedaron deslumbrados por la porcelana Ming, por lo que recuperaron su fabricación, centrándose en el virtuosismo técnico y dejando a un lado la inquietud creativa. Durante el reinado Yun la temática de la porcelana de este emperador taoísta estaba concebida en relación al taoísmo mitológico. Era el hijo número 54 y heredó de su padre los talleres de la corte. Se implicó de manera especial en la cultura y en las artes, supervisando personalmente los trabajos de más de 160 artistas. Su refinamiento, su gran interés y su estricto perfeccionismo derivó en una producción definida por su exquisitez, más allá de una técnica impecable. También realizó magníficas imitaciones de las porcelanas suende, acumulando cobaltos azules para conseguir tonos claros y oscuros y sobre todo copias shenhua, con piezas de finísimos espesores muy del gusto del emperador. Siguiendo la estela de su padre, Shenlong se sumergió de lleno en el mundo del arte y la cultura. Se rodeó de belleza y su tradición, que tanto amaba, le sirvió para confeccionar más de 10.000 versos que escribió personalmente e incluyó en los más variados soportes artísticos de la antigüedad china. Su porcelana representa la cumbre técnica y entre los chinos del mainland, las grandes piezas de Shenlong suscitan especial interés en el mercado. Su reinado representa el cenit del imperio chino en manos de los manchúes, constituyéndose China como el país más importante del mundo. Podemos conceder algún punto de originalidad como los ocho inmortales de pero en general, la temática es una imitación de los Ming. De la colección imperial de Shenlong, destacamos este vaso por ser la única pieza que describe una localización real e histórica, de la provincia de Anxi a cientos de millas de los hornos imperiales. Se trata de una representación idealizada de Maon Lu, una región montañosa con 19 picos en 7 grandes crestas, con el pico más alto de más de 1500 metros y una cascada. Desde hace más de 2000 años, constituye uno de los paisajes más ricos, tanto escénico como culturalmente, y uno de los centros espirituales más importantes para maestros budistas budistas, taoístas o confucianistas. Aunque Shenlong nunca estuvo allí, la leyenda cuenta su legendaria visita en base a los poemas que compuso inspirado en su renombrada belleza. Con un brillante azul cobalto, describe la montaña con pabellones y casas, cascadas, flores y lagos, puentes de piedra y figuras navegando con un pequeño esquife en un lago en calma. Mientras que en el cuello distinguimos tres bandas separadas con bambú, flores de cerezo en rojo cobre y floreadas ramas de prunus. Tras estos cinco ciclos de recorrido, concluimos que la conjunción de la excepcional calidad de los artesanos y el interés personal de los emperadores originó un hito inigualable en el mundo del arte. Aquella porcelana china que jamás ha podido ser igualada y tan deseada ha sido tanto dentro como fuera de China. En este sentido, la taza del pollo Chicken Cup representa esa máxima excelencia. Este bolchenhua fue subastado en el 2014 por Sotheby's Hong Kong por 36 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord mundial.